sí. Bueno, pues, ¿qué os parece? Vamos a empezar la sesión de hoy. Pues bueno, vamos a coger la silla, la vamos a poner en el sitio y como siempre vamos a empezar con las piernas. Vamos a subir poco a poco. Trato de decir de llover, al final solo cayeron 8 litros aquí en la zona donde vivo yo. Pero bueno, bienvenidos sean 8 litros, peor sería si hubiera sido nada. Vamos movilizando. Juno está acostadita aquí delante. Vamos moviendo la rodilla. Y vamos a cambiar de sentido de giro. Y extendemos la pierna, empezamos con rotación de tobillo, primero en un sentido y después en el otro. Adelante, atrás. Y cambiamos de pierna, empezamos con la rodilla. Dentro de nada, Semana Santa, Cecilia. Ya han empezado los actos por ahí, por Sevilla, de las cofradías por ahí. Tengo que enterarme de cómo funciona un poquito el tema Semana Santa en Sevilla. Vale, extendemos la pierna, empezamos a hacer círculos con el tobillo. Cambiamos sentido de giro. Adelante y atrás. Muy bien, vamos a frotar un poquito las manos. Vamos a hacer que entren en calor. Un poquito. Refresca, ¿eh? Esta mañana he salido un momentito. Digo, a ver si cómo está la cosa para ir a pasear. Y refrescaba, ¿eh? Vamos a reflexionar un poquito las rodillas. Colocamos las manos sobre las rodillas. Y empezamos a dar un poquito de calor a las rodillas y a las rótulas. ¿Vale? Venga, por la cara interna de las rodillas, arriba abajo dando calor. Por el lado externo. Y ahora por la parte posterior. Hacemos círculos y nos damos unos golpecitos. Muy bien, manos de nuevo sobre las rodillas. Y empezamos haciendo rotación. Venga, esas rodillas moviéndose. Primero en un sentido y luego en el otro. Muy bien, nos detenemos. Acercamos los pies con las rodillas flexionadas y empezamos a hacer círculos en un sentido. Cambiamos sentido de giro. Muy bien, nos detenemos, manos apoyadas sobre rodillas y ahora rodillas hacia adelante, abro y atrás, y adelante y atrás. Vamos, venga, movilizando las rodillas. Un
como si fuera un charlestón. Y ahora cambiamos el sentido. Muy bien, frotamos un poquito las rodillas. Vamos a dejar caer un poco. Flexiona las rodillas. Deja caer un poquito la cabeza. Vale, las manos déjalas que cuelguen. Solo un instante. Y volvemos a subir. Venga, vamos hacia arriba. Desenrolla la columna. Muy bien. Venga. Manos en cadera. Y empezamos con los movimientos de cadera. Primero en un sentido bien amplio. Venga, esos movimientos bien, bien grandes. Y cambiamos sentido de giro. Hacemos los círculos pequeños. Venga, vamos a movilizar solo la cadera. Solo cadera. Cambia el sentido de giro de cadera. Esas lumbares que se muevan, esas vértebras lumbares. Nos detenemos. Venga, bascula por los lados la cadera. Nos detenemos, venga, hacia adelante, hacia atrás. Retroversión, anteversión de cadera. Venga. Movilizamos. Este sábado por la tarde tengo el concierto de cuencos en Burriana. Y el sábado que viene, el siguiente, en Valencia. ¡Che! ¡En Valencia! Vamos, venga, un poquito grande, venga. Si todo va bien, nos vamos a ver, ¿no, Raquel? Jeje. Ya de tener ganas. Cambiamos sentido de giro. Muy bien, vale, pues, venga, vamos con la, vamos a mover, suelta los brazos, vale, suéltalos, déjalos completamente sueltos y gira la columna a derecha y a izquierda y permite que tus brazos se balanceen, vale, gira la columna, ve girando, los brazos que vayan dando pequeñitos golpes en la zona que es debajo del ombligo y en el sacro, vale. Los brazos están completamente relajados, sueltos, y lo que hacemos es con la columna, con los hombros, ¿vale? Con los hombros, ir girando la columna. Ahora, empezamos a llevar los brazos a la altura de los hombros y empezamos un poquito. Y ahora, el brazo que se queda hacia atrás, ¿vale? Extiéndelo, extiende, 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 ¿vale? Vamos, vamos. Y ahora bajamos brazos y solo mueve brazos, ¿de acuerdo? Solo mueve brazos, dando pequeños golpes en el segundo, en el segundo chakra y en el sacro, ¿vale? Activando la energía, no del kundalini, sino la del hara, que es más sutil, ¿vale? Colocamos manos en cadera, venga, hacia los lados, vamos,
Extiende. Y ahora en diagonal, arriba. Muy bien. Alto. Donde tenemos. Venga, con el brazo. El que quieras. Sube. Baja. Torsión de columna hacia un lado, hacia el otro. Sube. Baja. Vamos, venga, vamos moviendo. Vamos girando hacia un lado, hacia otro, haciendo la torsión en columna. No me había acordado de poner incienso. Decía yo que faltaba algo. Nos detenemos. Venga, cambiamos de brazo. Ya os he dicho que estaba un poco liado con el tema de la música y me he despistado y digo, aquí falta algo, y efectivamente faltaba el incienso. ¿Qué sería yo sin incienso? Pues nada. ¿Qué sería yo sin hablar tanto en el yoga? Nada. ¿Qué sería yo sin reírme? Vamos. Vamos. Venga. Ábrete. Sube las manos. Abrirnos. Abre, abre, abre. Arriba. Arriba. Al contrario. Subimos. Coge toda la energía, bájala, coge, baja, una más, coge y bajamos. Muy bien, arriba, abajo, sube, baja, sube, baja. Estos días con el incienso estoy más... con esto de la primavera estoy utilizando más incienso de este aromático de la India. Este es muy bueno, a ver si se puede ver. Este es una pasada de incienso. Tiene un olor muy, muy dulce y para la práctica... Ahora los dos hacia arriba, subimos de abajo. Da un toque especial, un toque de la India, como si fuera a especias, y si lo tienes en casa te llena y perfuma absolutamente toda la casa. Venga, vamos, hacia un lado, hacia el otro, inspira, exhala, inspira, exhala, inspira, exhala, inspira. La cabeza en el centro, a izquierda, derecha, izquierda, derecha, izquierda, derecha. Muy bien, bajamos, barbilla, inspira, arriba, exhala, estira cuello, ¿vale? Elevando la barbilla, bajamos, inspira. Exhala, inspira, exhala. Bueno, muy bien, vale pues, che, que te voy a pisar, ponte para ahí, ahí. Vamos a poner los pies en anchura de cadera, ¿de acuerdo? Vamos a empujar, vamos a colocar las manos en el punto de equilibrio. Ahí la memoria, sí, sí, sí. Empezamos a tener una edad ya. Ponemos las manos en el centro, en el mudra de equilibrio que le llamo yo. Los pies en anchura, empuja. Empuja firme. Empuja ahora con tus manos. Presiona firme. Presiona firme, 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 firme.
¿vale? Empezando a tonificar y fortalecer hombros. Dos. Tres. En la próxima exhalación colocamos los brazos, los codos flexionados, codos hacia atrás. Inspira una. Inspira dos. Tres. En la próxima exhalación subimos brazos hacia arriba. Inspira uno. Dos. Tres. Y en la próxima, suavemente nos dejamos caer un poquito hacia la izquierda. Inspira uno. Dos. Tres. Y en la próxima exhalación regresamos hacia el centro. Elévate hacia el techo, inspira. Al exhalar, déjate caer hacia la derecha. Inspira una. Inspira dos. Tres. En la próxima exhalación regresamos hacia el centro. Inspira elevando brazos. Exhala, quédate codos flexionados. Inspira una. Inspira dos. Tres. Y en la próxima exhalación bajamos las manos hasta la altura del corazón. Presiona de nuevo firme, fuerte. Presiona, presiona. Una. Dos. Tres. Y al exhalar bajamos brazos y soltamos. Vamos a girar la silla, la vamos a poner al lado, en el lado izquierdo, tocando la pierna izquierda, y vamos a colocar la pierna derecha del tobillo en la cara interna del pie, ¿vale? La silla nos va a hacer como un pequeño punto de apoyo para el tema de equilibrio. Vamos a regresar, vamos a colocar las manos como antes en el mudra de equilibrio. Mantenemos la posición. Una. Presiona con las manos. Dos. Presiona con las manos. Tres. Al exhalar, subimos manos, codos flexionados. Inspira una, codos hacia atrás, dos, tres, en la próxima subimos hacia arriba, estira, una, dos, tres, y en la próxima exhalación, bajamos. Bien. ¿Queréis probar aquí o probamos encima del asiento? Del asiento. Vamos a probar de poner el pie en la cara interna de la rodilla. Acuérdate de que tienes el punto de apoyo de la silla. Te va a permitir mantener un poco de equilibrio. Si no te ves todavía con poner el pie encima del asiento, ¿vale? También puedes llevar el pie un poquito a la puntita del asiento, de donde te sientas, de la base, para mantener un poquito el equilibrio. Vamos a colocar, venga, vamos a probar en la cara interna, ¿eh? Sujétate un momentito en la silla, cuando ya te encuentres cómoda, cómodo en tu posición, soltamos las manos. ¿Vale? Solo por probar. Tres. Cuatro. Vamos solo por probar. Eleva.
Uno. Dos. Tres. Y cuatro. Bajamos. Bajamos. ¿Qué tal? ¿Cómo ha ido? Hemos hecho la postura del árbol, ya casi, casi que sin nada, sin ningún tipo de punto de apoyo. Venga, cambiamos la silla de sitio, de lado. Talón izquierdo en la cara interna de la pierna derecha. Presionamos. Tema de equilibrio, a primera hora de la mañana está un poquito complicado, pero bueno. ¿Bien? Presiona con tus manos. Una. Dos. Tres. En la próxima exhalación, codos flexionados, codos hacia atrás. Inspira una. Dos. Tres. Arriba. Una. Inspira. Dos. Tres. Y en la próxima exhalación, flexiona codos, inspira una, dos, tres, y en la próxima, bajamos, presiona con las manos, una, dos, tres, y en la próxima, bajamos. Muy bien. Venga, cara interna. Una. Dos. Tres. Arriba. Una. Dos. Tres. Y en la próxima exhalación, bajamos. Y bajamos completamente. Os he hecho una pequeña trampa hoy, ¿eh? No os lo esperaba. Que hiciéramos la postura del árbol directamente ya, desde el principio. Y con solo un poquito de punto de apoyo. Venga, vamos a estirar un poquito la espalda para terminar. Vale, llevamos. Bajamos. Espalda, estira un poquito. Estira. Muy bien. Estiramos. Estiramos. Estira brazos. Respira. Respira. Mano izquierda, rodilla, cara externa de rodilla derecha, baja un poco espalda. Solo un poquito para ti terminando. Eleva un poco la cabeza, pones el brazo izquierdo, vuelves a bajar espalda. Tres. En la próxima exhalación, mano derecha, cara exterior de rodilla izquierda. Inspira uno, dos, tres. En la próxima exhalación elevamos cabeza, ponemos manos en respaldo, dejamos caer cabeza, hunde cabeza.
Inspira uno. Inspira dos. Tres. Y poquito a poquito nos vamos a ir elevando, levantando, andando, andando, andando. Y nos vamos a sentar en la silla para realizar la respiración abdominal. Vamos respirando abdominalmente. Seguimos. Seguimos con la respiración. ¿Habéis dado cuenta que tenemos hoy pequeños problemas con la música? ¿Veis? Vamos a terminar en silencio prácticamente. No, prácticamente no. Totalmente en silencio. Vamos respirando una mano en el abdomen, la otra en la caja torácica. No hay día que no pase alguna historia rara, ¿eh? Raro va siendo un día en que no tenemos, o bien se corta, o bien tenemos ahora como hoy el problemilla con la música, en fin. Con los ojos cerrados vamos respirando. El manual del Guerrero de la Luz para hoy nos dice: vaya hombre, ahora el Instagram volviendo a conectar. Ya os digo hoy que hoy está siendo un día un poquito rarito el día. Está siendo hoy. Ah, parece que ya estamos otra vez. Sí, parece que volvemos a estar en directo. Vaya, ya veis que hoy está siendo un día rarillo. Bueno, voy a leeros lo que pone hoy del manual del Guerrero de la Luz. Dice: un guerrero de la luz nunca olvida la gratitud. Durante la lucha fue ayudado por los ángeles. Las fuerzas celestiales colocaron cada cosa en su lugar y permitieron que él pudiera dar lo mejor de sí. Los compañeros comentan: ¡qué suerte tienen! Y el guerrero a veces consigue mucho más de lo que su capacidad permite. Por eso, cuando el sol se pone, se arrodilla y agradece el manto protector que le rodea. Su gratitud, no obstante, no se limita al mundo espiritual. Él jamás olvida a sus amigos, porque la sangre de ellos se mezcló con la suya en el campo de batalla. Un guerrero no necesita que nadie le recuerde la ayuda de los otros. Él se acuerda solo y reparte con ellos la recompensa. Por eso me gusta tanto dar las gracias a mí. Siempre estoy dando gracias, dando gracias, dando gracias. Y así que siempre sabéis que cuando terminamos la sesión, las gracias. Porque hay que agradecer siempre, siempre hay que agradecer. Así que ya son las 7:30, hora de irnos a la ducha, de prepararnos, desayunar y salir de nuevo al mundo exterior, a dar lo mejor de nosotros, a repartir nuestra alegría, nuestra sonrisa, a con quien nos crucemos o con quien estemos. Y siempre recuerda de dar las gracias. Así que siento que haya sido un poco así accidental la sesión de hoy. El Instagram se ha cortado, la música se ha parado, un poco más y llegamos tarde a empezar. Pero bueno, son cosas del directo. Así que muchísimas gracias, gracias por todo. Y recordad que cada día somos mejores porque cada día aprendemos algo nuevo. ¿Vale, chicas, chicos? Nos vemos mañana a las 7 en Yoga para Todos. Con silla. Bien. Besos, abrazos. Hasta luego, Raquel y gente buena que veis Instagram. Hasta luego.